raro, ¿no? ¿Y tú? Amor, ¿no? ¿Qué haces? ¿Y tú quién eras? No, no existo ya, la sustituta de Justin. Sí, bueno, aparece más chelo en los vídeos que tú. ¿Ya habéis hecho el truco del día? El que digáis. No le 300 shots para atrás. Normal. No le pop 3 para adelante, más difícil. Wow. Oh. Toma. Hoy vas a ir solo tú, ¿no? Porque hay que contrarrestar. Sí, hombre. 4 vídeos sin salir. Pues no sé qué truco usaré. O sea, ¿este es el que hacía Sara? Sí. Porque ahí te puedes enganchar la rueda. No, no se engancha. Fácil. El estilo hace solo, mira. Eso. Ay, no sé, ¿eh? Bueno, ya cómo lo hacía esto, Justin, porque ya no sé qué tengo que hacer. Muy mal, ¿eh? Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en los planos DIY. ¿Planos DIY o planos skate plata? ¿Y por qué no habíamos venido nunca aquí? No sé. Esto antes es un spot bastante conocido, que era fondo, simplemente, como la parada de metro. Amazing. Like, you look at it and you're like, what the hell? How are they not thinking about skateboarding when they built this? It looks like a skate park and it's really good to skate. Y no sé si se ve dónde está todo este parque infantil. Donde está ese parque infantil, antes había como una fuente y era como un plano inclinado súper grande y arriba pequeño, era como una pirámide y podías entrar arriba. $500 tickets. Es que esto me suena, pues nada, que yo tengo aquí mucho temario, pero hay que decir que hace un mes que no patino nada, cero, cero. Porque has estado haciendo snow. Y ahora quitarme las fijaciones, no sé, no lo... Como dice Chelo, que dice las fijaciones. Pero bueno, se intentará. ¿Y después spot o no? ¿Por qué no? No, la idea es solo esto. Vale. Yo quería explicar un poco la historia de los planos, porque tiene bastante historia. O sea, esto, la plaza se empezó a patinar por principios de los 2000 y era muy conocida, pero venía siempre la poli, echaban a todo el mundo, pusieron skate toppers, bueno, aún siguen algunos abajo en los planos. Y tanta gente venía, si está lejos del centro. Da igual, pero pides el metro, llegas aquí y hay un montón de spots además. Y lo que te he dicho del plano era guapísimo. Y bueno, pues empezaron a poner skate toppers, movían los bancos, entonces los locales de aquí formaron como un club de skate, daban clases y todo. Luego empezaron las obras con la fuente, quitaron la fuente, se manifestaron. Aquí tenéis las reformas que están haciendo. Este es el quinto día de obra. Somos skaters de los planos. Yo soy Oscar, él es Alberto y él es Pedrito. Llevamos 5 luchando porque nos dejen patinar legalmente en el parque. Queremos que los planos acaben siendo un skate plaza. Y consiguieron como que autorizaran que esta zona era para patinar. Ya, Chelo. Desde entonces es los planos skate plaza. De hecho, en el suelo está como delimitado, hay unas líneas, si te fijas. Ah, sí, las blancas. Como que esa es la parte donde se puede patinar. Y luego, pues ellos han construido. Bueno, guardes. Y ahora viene bastante gente, ¿o no? Yo creo que sí. Pues han puesto barandillas, contas de metal. Creo que se lo curaron mucho el castor y estos. Los que también hicieron la bóvila y el picnic. Así que. A patinar, nada más que añadir, señoría. Patinar. ¿Bajan todos o no? Venga, sí, va. Mucha fe. No le vais a gel, Jerry. Heavy, imposible, ¿eh? Mariana. ¿Cómo es eso, Mariana? Les doy al Rainbow. ¡Está Filmer!
Tío. Cachelo. Ya hice todo. Mientras todos se estaban volviendo, yo me grabé otra ya sola. Solo seis, con la cantimplora. Pero ahora que viste que tienen todos estos módulos montados aquí también. Crear un obstáculo, el que cree el obstáculo más original tiene un premio. Venga. ¿Sabes lo que es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que no se lo digas a Aref, pero los últimos tres vídeos no los he visto. ¿Cómo? ¿Qué? Venga, es que no tenía YouTube en la tele. No tenía YouTube, dice. ¿Qué carajo? Vale, yendo. Ya está, Ana, te montamos el spot. Seguidos. ¿Referencias de este spot? Se ve lo complicado que es clavar un truco aquí. ¿Sabes qué? Mark Johnson, ¿sabes qué hace? ¿Qué hace? Backside tail, backside flip y frontside loon, hard flip, fakie. Toma. ¿Eso para aparte? Sí. ¿Tú no vas a hacer ninguno? No, sí, es re difícil esta mierda. Digo que patina estas tetas. Imposible. ¿Tú, Chelo? En Maracú seguro. Dicho y hecho. Ya empezamos con las caras. A ver, la cara. Aprobado por Chayanne. ¿Qué onda la bandeja? Mira. ¿Qué? Bueno, este vídeo se ha censurado el cerdo, pero... La tableta ibérica. Ya. Aquí me había una cosa para... Es que no tengo que ponerle ya. Ana, ¿qué hay que hacer ahora? Pots, pero tú le das. Bueno, de camino al metro. ¿Dónde vas con la maleta? ¿Set de escalera? ¿Está sucio, no para darle? No, se hace. Alex Carolino. Queda Nolly Backside. Carolino Nolly Backside y algo más. Ah, no me acuerdo. They don't give a fuck about that. Father Cracker y tres flip el Janoski. Está muy mal fet, aquest. A ver, sí. Vale, ¿qué trucos salen? Un Oli primero, ¿no? Oli. Esto lo han hecho algunos skaters, ¿eh? Han arreglado que había como... Está un poco levantado y lo han pulido. Esto lo ha arreglado alguien. A ver, el Chelo que estaba ahí, abajo grabando, ¿cómo quedó? Mira.
Vale, Maracú, tú y yo nada. Nuestra toma no sirve para nada. Qué mal, está muy guay. Un baño de oro ahí de luz. Ana, que aquí antes no había esta caja aquí ni esto. Y... Ah, wall ride. Pero un biker hizo wall ride toda la curva, sí. ¿En serio? Ah, no sé, yo vi la foto. Yo vi vídeo, creo. Bueno, no me acuerdo. Vamos a hacer al menos un wall ride con la maleta, ¿no? Pero se acaba, ya se acabó la sesión, ¿no? Que se termine el día a las 5 de la tarde. Ya a las 5 y ya es casi de noche. Es súper frío esto. Bueno, hasta ahí. Bueno, la semana que viene ya vienen misiones de nieve. Ya, pero si aún no hay nieve. Sí. Bueno, si tú lo dices, se vendrán pronto. ¿Y vas a salir más vídeos o no ahora? Sí, ¿no? Pues tenemos que venir a Nieves, No Skate, Andorra. Sí. Barcelona ya. ¿Algún tour? ¿Algún viajecito? Málaga. Bueno, tomamos nota.